¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video, a nuestro canal Arte con Han, donde aprendemos arquitectura, arte, ilustración y más. Hoy quiero mostrarles este trabajo. Asimismo, quiero que vean el proceso que seguí a cabo para la realización de este mismo. Quiero mencionarles que fue un proceso algo tardado, ya que quise ocupar un método de escala, tratando de imprimir una fotografía y después escalarla a un tamaño mucho mayor, para que tuviera mucho mejor exactitud. Sin más que decir, quiero invitarlos a seguir viendo el video y continuar a visualizar este proceso. Así que comencemos. En esta ocasión he optado por utilizar un papel faberiano, pues me parece adecuado para la técnica de acuarela, ya que pues es resistente a la humedad. También me estoy apoyando de la fotografía de la persona que iré dibujando, pues sobre este papel iré trazando líneas de referencia, apoyándome desde luego de un escalímetro. No es indispensable utilizar escalímetro, ya que también lo podemos hacer con una regla normal. Por ejemplo, si queremos algo, traspasar algo que mide 1 centímetro, lo podemos hacer en relación que mida 3 centímetros, un decir, ¿no? Si en nuestra hoja de papel mide 2 centímetros, en la otra hoja de papel fabriano podría medir 6. Cada centímetro valdría 3 del otro papel. Sería cuestión y criterio de cada persona. En este caso, pues yo me he basado más en otro tipo de escala, que ya trae configurado el escalímetro. Asimismo, estoy utilizando también un par de escuadras que me parecen muy importantes, pues te permite hacer trazos mucho más rápido que con una regla normal. Tengo un video incluso donde explico esto. El uso de escuadras facilita muchas cosas. Lo dejaré aquí en la descripción de este mismo por si quieren darle una revisada. Me parece muy adecuado para que puedan ir aprendiendo mucho más. Cabe mencionar que estoy utilizando un portaminas marca Sabonis. Me parece muy bueno porque con este tipo de portaminas ya no tenemos que estar sacando punta, a diferencia de un lápiz normal, ¿no? Tenemos que estar sacando punta y así. Y pues es como más práctico, es mucho mejor, a mi criterio. Eso ya queda de gustos y pues cada persona puede opinar distinto, ¿no? Cabe mencionar que este portaminas viene con un paquetito de minas del número 2B, trae 5 piezas y pues al precio me pareció como muy accesible y adecuado. Me costó alrededor de 50 pesos más o menos. Les dejaré el link de todas formas aquí en el video por si es que les interesa adquirir el producto. Posteriormente iremos notando cómo poco a poco se va llenando el dibujo de líneas. Para ello pues también queda otra opción, ¿no? Nos podemos como ir perdiendo, pues ya son muchos trazos, ¿no? Para ello, pues yo les recomiendo pensar también en utilizar otro tipo de tinta para las líneas. En este caso estoy utilizando también un bolígrafo, lapicero o pluma. No sé cómo lo conozcan, pero lo estoy utilizando para diferenciarlo de los trazos que ya había hecho. E iré borrando también algunos. No quiero que la hoja se llene de líneas y el trabajo se quede todo lleno, ¿no?, de trazos y al final no se entienda nada, porque puede ser un poco confuso, pero con el poco a poco iremos como tomando forma de todo este trabajo. Ya después de esto comenzaremos también a pintar con las acuarelas. Para ello tocaré el tema a continuación. Bien, ahora vamos a la parte más interesante de todo este proceso: pintar nuestro trabajo con acuarelas. Cabe mencionar que la acuarela se debe trabajar sobre capas, es decir, que podemos aplicar primero una tonalidad y después superponer otros colores o otra tonalidad del mismo para generar nuevas sensaciones de volumen o de luz y sombra. Por ello cabe recalcar que hay que esperar a que seque, pues si lo aplicamos al mismo tiempo esas se van a fusionar y de nada nos servirá aplicar una sobre otra en ese momento, ya que solo quedará como una capa. Es como el juego interesante de la acuarela, la espera y la paciencia. Bueno, quiero mencionarles también que es súper importante, si es que ustedes así lo ven, como yo, que tengamos una hoja de muestras del mismo papel que estamos utilizando. Pues en ella podemos ir aplicando los colores que vamos a plantear para nuestro trabajo y podemos ver cómo se van a observar realmente en la hoja de papel y ver si es lo que buscamos, ¿no? Si no es así, pues aplicamos otra mezcla o agregamos más agua y volvemos a probar en nuestro mostrador de colores. Ahora quiero mostrarles diferentes presentaciones de acuarelas. En este caso comenzaré con estas. Son unas Pentel en presentación de 12 tubitos de acuarela.
A mí esas acuarelas realmente no me gustan mucho porque dejan una textura polvosa, pero me parecen buenas para ejercicios rápidos y de estudio. También cuento con unas acuarelas en presentación de pastilla, y creo que estas acuarelas no las había utilizado hasta apenas y realmente me gustó el resultado. Son unas pastillas de colores algo vivos y además tiene una especie de godete en esta parte y un pincel por acá. Me parecen interesantes porque el estuche es algo práctico y la verdad es que se ve que rinden, y el precio no es tan alto, cuestan 270 y el color que ofrecen pues no es de mala calidad, a diferencia por ejemplo de las Pentel, que están más o menos en el mismo precio y pues yo siento que no son tan buenas. Quiero mostrarles mis favoritas, que son las que mayormente utilicé en todo este trabajo. Se trata de estas. Son unas acuarelas marca Indar, de presentación líquida. Realmente me gustan mucho porque las tonalidades que ofrecen son muy intensas. A mí me agrada mucho que los colores sean muy vivos, y eso lo encontré aquí con estas acuarelas. Creo que realmente son mis favoritas y pues me gusta mucho trabajar con ellas. Pero en este caso, pues a falta de unos tonos, quise utilizar también las de pastilla, que no me decepcionaron, pues me agradaron las sensaciones de colores que se lograron cambiar. Mayormente ustedes pueden utilizar diferentes tipos de godetes porque hay una presentación infinita de estos. En mi caso yo estuve utilizando este, que es como más escolar, y pues sí, es muy práctico. En cada círculo puedes agregar como más agua, menos agua, para hacer diferentes gradados y no tener que estar haciendo mezclas en varios lugares, ¿no? O estar aplicando colores al momento, sino que pues ya tienes una variedad extensa de diferentes tonalidades de un solo color, y eso creo que ayuda mucho. También quiero mencionar que mayormente deben pensar en pinceles sintéticos o de pelo de Marta, o pinceles especiales para acuarela, pues no se trabaja igual con acuarela que con el óleo. Tienen un poco diferentes el tipo de material, entonces pues también las herramientas tienen que ser distintas. Y quiero mostrarles un pincel de agua, no recuerdo muy bien cómo se dice en inglés, creo que es water brush, algo así. Este pincel de agua, irónicamente, yo no lo ocupo como un pincel, yo lo ocupo más bien como un borrador, porque no me agrada mucho trabajar con él como pincel, ya que siento que no se trabaja muy bien, o al menos yo no lo puedo trabajar muy bien, porque me gusta tener como un control específico de la cantidad de agua, ¿no? Y pues aquí siento que no es tan específico ese control, ¿no? Es un control falso, yo lo podría decir. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que hago es, si me excedo de color en una parte, rápidamente voy por mi pincel de agua y aplico una cantidad de agua razonable en ese papel o en esa área donde me excedí de color. Después procedo a estampar un papel o un trapo para absorber esa tonalidad. Y así es como yo lo he planteado, como un borrador de acuarela. Y me gusta mucho eso. Bueno, el fondo quise plantearlo dorado porque quería hacer como una especie de espejo o reflejo, así como interesante. Quisiera resaltar todos esos tonos vivos que ya estaban, y dije, no, pues el dorado creo que es un color adecuado, y por eso es que lo pinté así. Espero que el video les haya gustado mucho. Mientras les presento las siguientes tomas, voy a platicarles un poco sobre mis redes sociales y qué es lo que hago. No olviden suscribirse en el canal y darle like, comentar alguna sugerencia sobre nuevos videos o nuevo contenido, si es que así lo desean. Y bien, vamos a ello. En Instagram pueden hallarme como @sketchhal. Allí subo algunas de mis obras artísticas y sus procesos, de una forma resumida. También pueden encontrarme en Facebook con dos páginas, Hal Galería de Arte y Arte con Hal. Bueno, dejaré los links en la descripción de este video si les interesa. Nos vemos en un próximo video, y eso ha sido todo por hoy. Hasta pronto.